Video 2 del sistema web. Vamos a crear las carpetas necesarias. Yo voy a llamar, bueno, mi modo de trabajar va a ser modelo vista controlador, un modelo, digamos, de desarrollo de software, el cual yo adapté un poco a la medida de lo que quería hacer. Entonces vamos a crear la carpeta model, vamos a crear la carpeta controller y las vistas. New folder. ¿Viste? Una explicación breve: la vista son todo lo que el usuario va a ver, el modelo tiene que ver con la base de datos, todo lo que tenga que ver con la base de datos, y el controlador es lo que está entre la vista y el modelo, ¿ya? O sea, la vista se comunica con los controladores obtienen datos del modelo, el modelo envía datos hacia el controlador y el controlador lo envía hacia la vista para que el usuario los pueda ver, ¿ya? Entonces, por ahora, model va a tener algunos archivos que va a ser la conexión, y va a tener un archivo especial llamado data. Data va a ser el que va a tener un objeto del tipo conexión para poder conectarse a la base de datos y obtener algunos datos. Cerramos el script, cerramos data y comencemos con la conexión. La conexión es un archivo PHP, una clase específicamente. Y bueno, en el constructor vamos a tener que entregarle algunos parámetros, como por ejemplo el nombre, bueno, de hecho el servidor, el usuario, de hecho el servidor, la base de datos, nombre de ahí, el usuario y la password. Vamos a llamar a una función. Yo voy a llamar aquí, de hecho, conexión igual a, y ahí para poder conectarme hay una función llamada MySQL Connect, la cual recibe tres parámetros: el servidor, el usuario y la password. Yo puedo preguntar aquí con un if si no me conecté, mato la aplicación, envío un error al conectar, por ejemplo. Esto solamente sirve para poder ver si hay algún error, ya no es necesario que vaya. Y después de eso tengo que seleccionar la base de datos. Si digo bd va a ser igual a mysql bajo select db, tengo que entregarle el nombre de la base de datos, ya, y puedo preguntar lo mismo, o sea, if not bd, si es que no se selecciona la base de datos, de hecho, bueno, sell bd, ahí, si no se selecciona la base de datos, vamos a matar la aplicación, error al seleccionar la base de datos, y concateno mysql error, ya. Importante hacer mención que en el curso, para este curso es necesario manejar un poquito de PHP, cosas básicas como concatenaciones, if y todo ese tema. También otro método que vamos a hacer, otra función, es el ejecutar, el cual yo le voy a entregar una consulta, ¿no es cierto? Una consulta, y la va a ejecutar ya con return MySQL query y ejecuto la consulta. ¿Por qué con return? Porque si es un select, necesito ver los datos de afuera. Si es un insert, lo ejecuto de igual manera con MySQL query, pero no entrega datos. De hecho, entrega cuáles son las filas afectadas. Para ver si está correcto este tema, en index, bueno, yo voy a crear un HTML. Voy a hacer un tag PHP. Voy a hacer un require once. O sea, hoy es como un import, digamos, desde model conexión. Vamos a crear un objeto conexión. Esto solamente para hacer una prueba. Y los datos son el servidor, localhost, la base de datos, que le llamamos ventas. El usuario es root.
Y mi contraseña actual de root es del 1 al 6. Ya, vamos a ver si funciona. Yo aquí estaba buscando el tema de la conexión. Localhost slash sistema ventas. No, no se llama sistema web. Y le puse sistema web. Qué penca fui. Sistema web. Ya. No arrojó ningún error. Vamos a ver si arroja si yo pongo ventas con 2S. No, tampoco arrojó ningún error. Vamos a ver qué ocurre. Genera hasta ahí. Vamos a ver ahí. Ya voy a tener que hacer algún insert para ver si es que genera. Ejecutar. Inserto producto. De hecho, vamos a hacer un copy-paste. Esto solamente va a ver si funciona. Select from producto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ejecuté y no hizo el insert. Debe haber algún error en conexión. De hecho, a ver, model. Voy a poner pausa para no aumentar el tiempo. El error estaba acá. Se pasó una S. Borré esa S, guardé. Ejecuté eso de nuevo. Y ahí está el insert. Ya, o sea, este tema funciona correctamente. De hecho, para ver eso, vamos a ver si es que ahora sí. ¿Qué pasa si le cambio eso? Ahí está, error seleccionado en la base de datos. No existe ventas. Vamos a ver qué pasa con la. Error al conectar. No puedo. O sea, ya ahora está correcta la conexión. O sea, este video quedó hasta acá. En el video que viene vamos a empezar a implementar datos.